Está con nosotros Flavio comiendo una hamburguesa de McDonald's. Está con nosotros Andrés Ducatenseiler. Tal vez la dupla del año. Tal vez la dupla del año. Para mí, hay uno de los... ¿cómo se llama? Una terna de los premios, sí. Que de los premios Coscu Arbia Award, que es dupla del año. Duca y Flavio podría ser dupla del año. Fomi. Pero bueno, no streamean en Twitch. Claro. No streamean. Hay que estar en Twitch. ¿YouTube no cuenta? Yo creo que no. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí puede contar. Porque es streamear. Recién te preguntaba, ¿hay que meterse en Twitch? Me preguntaba. Para mí ustedes lo tienen que hacer. Para mí no. Para mí no, porque no lo necesitan. ¿Qué estás toqueteando, hijo de puta? No, hay uno que anda mal, me parece. Para mí ustedes no tienen perfil gamer o Twitch. Para mí no tienen RGB. Para mí, salvo Duca, ¿no? Que tiene su característica remera. Pero usted, bueno, ¿qué hace, Duca? ¿Todo bien? ¿Qué hace, perro? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Sos uno de los tipos que aprendí que las veces que lo veo me da una sensación de placer, bueno, placentera. Gracias. Y ahora que conozco al cirujano... El apodo me agrada. ¿Por qué no me operó este hijo de puta en vez de que me operó que me hizo mierda? Este es cra, boludo. Este le abro el corazón y digo, operá, hijo de puta. ¿Cómo está, Duca? Y bien, del posoperatorio. Y mejorando. Ayer me jodí un poco porque tuvimos el programa. Sí. Y Flavio me ceba, viste, y me hace hacer. Ahora es culpa tuya, Flavio. Flavio es un gran calentador. El chabón vive cebado y. Claro. Esta culpa es mía. Y Luquita, que para mí es el líder del futuro. Gracias. El tipo más importante que va a tener. Después de Milei. Después que Milei destroce todo. Y tiene, pará, Duca, no politices la mesa. No, tiene derecho. Después de que Milei, yo creo que sí. Milei se ganó el derecho a destruir todo. Sí. Perfecto. Se lo ganó. ¿Qué hace, Marian? Hola, ¿qué tal? ¿Qué venís a sacarle la hamburguesa? ¿Qué pasa? Llévatelas porque ya me parece que estamos. Duca, ¿qué te llevaste y se pudrió no, todo? No, está buena posta. No, ¿con qué te enojaste, Duquita? Por todo. ¿Por todo? ¿Con porque me empecé, ¿cuál era el tópico? Me enojé con Boca, me enojé con River, me enojé con Independiente, me enojé con el fútbol y este me da manija. Este hizo todo una editorial de River que... ¿Cómo te ensucia, por favor, Flash? Es tremendo, aparte. Y nada, qué sé yo. Bueno, el líder del futuro. ¿Vos bien? Tranquilo, contento, que para mí es un homenaje que me estar acá. Sos un grande, Duca. De verdad, gracias por venir a ambos. Bueno. Para mí, gran aparición. Vinieron los dos, sí. ¿Empezaron este año juntos no, o el anterior? 2022. El Mundial, 2022. El porque la gente dudaba, Flavio, de que vos vengas a la radio. Sí. Incluso escuché alguna. Te escuché con Pablo Carroza, que sí. Decía, no te invitan porque. No, acá estás. ¿O no? Sí, yo no dudaba. Porque por el tiroteo con Parolini. Sí, pero ya hay que saber dar vuelta a la página. Sí, lógico. Y aparte yo entiendo de saber también separar las cosas. Acá estamos sí. En un programa... No, pero yo no tengo problema. Por eso. Me juntaría con Pergolini. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no me junto con? Sí, uno de los tipos más grosos que tuvo la comunicación de este país. Pará de chupar las. Siempre que vas a los lugares, chupar las medias, hermano. Estoy harto de eso. Dije, le pregunto a usted. Y sale y me dice, mirá que lo que dije de Pergolini no lo pensaba. No. ¿Ves cómo me calienta? Te calienta el pico, te calienta el pico. Es un calentador de gente. Pero pará. ¿Coinciden con lo que dije? Pero, sí, supuesto. Pero claro. ¿Viste? Igual pará. Sí, pero también es verdad que vas dos personas habladas, dos elogiadas. Es verdad. Si la tendrías. ¿Cuál fue el anterior? ¿Cuál fue? No, tirale al cirujano. No, tirale al cirujano. Futuro. Te dije que sos crack, te ponía contento ver. No te conozco, hijo, que te entrego mi corazón para que me opere, boludo. A corazón abierto, sí. Pero por supuesto, entrás vos de vestido de celeste con el gordito de cirujano operada. El perro es crack, boludo. ¿Por qué creen? ¿Qué creen que encontraron con el loco y el cuerdo? Ustedes evidentemente saben que están haciendo algo que a la gente le gusta, que la gente sigue. ¿Qué creen que hay ahí? Es una buena pregunta. Yo creo que lo que hay es, primero, hacer algo en un horario donde no hay mucho. Totalmente. ¿No? Seamos sinceros. Sí, no sé, igual no es que había gente prendida en ese horario. La gente que está prendida en ese horario está para verlos ustedes. No es que si no te estuviese viendo a vos estaría viendo a... Puede ser. Puede ser. También hay una realidad, es que creo, chicos y chicas, te que hay... Recién te levantas, Duquita. No, estoy escucho atentamente porque de medios yo no sé nada. Entonces a mí me gusta aprender, ¿viste? Escuchar estas preguntas, las respuestas.
de los horarios. De, pues, qué viejo que estás. No, yo tengo 100 años. Cada vez te veo más viejo. Sí, bueno, ¿querés tocar? Pero pará, viene. Pará. ¿Está de dura? ¿No? Ah, no se puede. Poneme el límite. No sé cómo es. Decile que acabas, te estás en posoperatorio. Sí, el boludo piensa que en, todo joda. En 20 días está renovado, Duquita. Sí, o no. No, en 20 días todavía. ¿No? No. Todavía van todos los días a hacerle una curación. ¿Sí? Dos veces por día. Sí. Tengo una herida abierta que está drenando, pero no hablemos de eso. A ver, ¿qué era la pregunta? Dale, eso, boludo, eso, pará, está. Lo de la noche, lo de la noche. Sí, un horario. Bien, Duca, estás manejando vos, boludo, estás manejando. Dale. Pero tú, es un tipo inteligente. No, boludo, él quería que terminara, cirujano. No, creo que hay también una buena parte de la población mundial muy sola en algunos horarios de la vida. Vos durante el día la podés caretear, vas a visitar a alguien, te vienen a visitar, mirás la tele, hay un mensaje, hay un momento del día donde mano a mano hemos quedado. ¿Sí? Y la neurosis empieza a jugar un papel bastante preponderante. La pandemia profundizó mucho esto y creo yo que me doy cuenta por los mensajes que mandan que hay un montón de gente que encontró un lugar donde escuchar cosas y divertirse como primera medida. Y después, una manera distinta, ni mejor ni peor, distinta de hablar de fútbol, ¿viste? Porque los canales de deportes últimamente habían o están medio aburridos, ¿viste? Todo lo mismo y el tono quedó medio lejos ya, decís. Sí, medio lejos y ver gente discutiendo de saco, ¿viste? Es raro. Ya quedó. El otro día vinieron los hermanos ¿Mate? Edul. No, ¿Duca? Coca. No, si eso va a ser un quilombo, boludo. Claro. ¿Viste cómo empezaste hoy? ¿Qué le pones? Eso es impresionante. No, esto le meten. Eso a la noche me lo tenés que dar en casa. Me tenés que venir y darme uno de esos. Para pegar la cabeza contra el techo. Ah, por el arranque. No, ¿viste? Me encanta. Sí, eso lo miro todo. El gorro es muy bueno. El gorro bueno. Captain. El arranque, boludo, es apoteótico. Bueno. Es una cosa para pasar todo el tiempo como si fuese un himno nacional. Pero no tiene nada el mate, ¿eh? ¿Viste? Está deprimido. Es natural. Esto es porno. Eso es re porno. Sí, re porno. Es re porno. Pero porno barato. Sí, ese porno de... Capitán. Sí. ¿Por qué dice capitán aparte? Captain. Me encanta. El otro día vinieron los hermanos Edul y hablamos justamente de lo aburrido que se transformó el Boca-River en la televisión. Que en definitiva es lo que manda porque los números mandan. Pero ustedes encontraron como otra forma de abordarlo desde otro lado, también siendo representante de... Bueno, vos lo podés saber con qué es de Boca, pero de Independiente y de Racing. Y una vez que salieron de ese sistema, ¿no pasaron a ser parte de otro sistema? ¿Y del cual es difícil salir también? Puede ser que sea otro sistema. Pasa que medio que ustedes ponen la regla en ese sistema nuevo, ¿no? Claro, a mí lo que no me gusta mucho es el tener que ver hoy de quién se puede hablar, porque no sabés con quién cerró el que está por arriba tuyo. Claro. Y como es todo tan cambiante en los medios, en la política. Sí. A mí me ha pasado de estar en lugares donde hoy había que pegarle a la matanza y a la tarde se amigaron con la matanza y había que decir que la matanza era Zurich. Y es difícil, ¿viste? Porque... Pero también creo que no te piden tanto. Hay veces que hay algunos que exageran. Y, ¿viste? No te piden tanto. Nosotros laburamos en los medios y tampoco es que te vienen y te dicen... Hay sugerencias, hay date cuenta, pero hay algunos que se la toman toda. Sí. Te habían dicho un besito, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, así estamos. Yo qué sé. Por suerte. Para mí es positivo todo esto que está surgiendo de las nuevas plataformas. Porque... De medios alternativos. Sí, 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 sí. ¿Y cuánto acceso te da el medio alternativo a todo? ¿Cómo? Claro, porque en algún momento el embudo de no tener derechos, ¿no? Sí. Se va a empezar a... Sí. Pero se va a abrir para mí. Para mí va a haber un momento donde van a empezar a... Bueno, tal partido se va a transmitir por Vorterix, yo qué sé. Y van a hacer la previa acá. Porque o va a quedar solo para los eventos la televisión. Para mí también. Que es un poco lo que está sucediendo. Sí, sí. Bueno, les doy una... No sé si es una primicia. A partir del año que viene con esto del AFA ID, que es sí. Un tema que hasta se puede criticar...
van a poder ver por la aplicación, aquellos que paguen sí. por partido, el partido por el celular. O sea, eso partido hasta de selección. Argentina. Al jugar Argentina-Ecuador, vos sí. pagás $3 y lo ves por el celular. Ahora también igual. ¿Cómo haces ahora para verlo? Y con la aplicación de Flow. No, pero tenés que tener Flow. En otros países no hay Flow, por ejemplo. Ah, internacional decís vos. Claro. O sea, van a ser los derechos abiertos. Pero pará, vos me decís por Flow, pero tenés que haber comprado Flow para poder verlo. Sí. Si no tenés Flow, no hay manera de poder verlo. No es que hay una aplicación de la Copa de la Liga, qué. No, y acá vas a tener que tener acá vos podés comprar, claro, te tenés que tener la FID y después comprar los partidos. Claro. Yo creo que es una especie de avance. A ver, a veces nos pasa que estamos viajando y no tenemos cómo ver los partidos. Sí. ¿Yo te acordás de las vueltas que di para ver Teis Sport en Qatar? Sí, que estaba desesperado uno. Por ver Teis Sport. Porque aparte Flow no lo podés ver afuera. Va a tener que hacer una manganeta. Tenés que arrancar el auto con los cables. Pero sí, también está lleno de aplicaciones que saltean. Yo miro fútbol libre, por ejemplo. Claro. Ya me cansé. Hasta me cansé de. Quiero ir a fútbol libre para no, que no. Como una rebeldía, ¿viste? Una pequeña rebeldía, claro. Es una pavada. Una pavadita, así total. Para después no pago el flow, pero claro, pongo fútbol libre. ¿Qué haces, Duca? ¿Bien? Escuchando, aprendiendo. ¡Para otra! ¡Qué burlón que sos, Duca! No, por favor. Boludo. Te haces el boludo y sos un burlón. El flow y todo eso. ¡Qué burlón que sos! Hoy me desperté, boludo. ¡Qué burlón que sos! ¡Qué burlón que sos, Duca Nelsailer! ¡Qué burlón que sos! No, a mí yo me desperté de la mañana y pensé en flow. ¡Carajo, me importa flow, boludo! ¿Hay alguien que piensa en flow? Bueno, vos debieras pensar porque te quejas todo el tiempo en los programas de que nos cobran mucha plata, de que nos cobran mucha plata. No, que yo pago 20 lucas. Digo, ¿20 lucas de qué? ¿Para ver a Niembro envejeciendo? Pará, no, pobre. No puedo hablar tampoco de Niembro. Sí, póngame una cartelera con todo lo que está... Hágame una lista. Sí, hágame una lista con todo lo que no se puede nombrar. Esto no se puede nombrar. ¿Le puedo compensar algo? Que te cobren 20 lucas para ver un tipo envejecer y hablar de recelo sanjuanino, boludo. Hace un ratito estábamos a punto de entrar y Duca me pregunta serio, ¿viste? Sí. Flavio, ¿esto dónde estamos? ¿Es el sistema? ¿No es el sistema? Dice, no sé. Y yo digo, pero no entiendo. ¿Viste cuando no entendé la...? Me dice, pero lo que vos haces, lo que nosotros hacemos, es el sistema, es el contrasistema. Somos un nuevo sistema. Digo, Duca, entra y divertirte. Si lo pienso, buena onda. No, quiero aprender, boludo, lo que viene, porque la velocidad con que está cambiando todo. O sea, un montón de gente está envejeciendo más rápido de lo que el tiempo declara. Y hay toda una nueva generación de pibes, por suerte, y pibas, que están cambiando el mundo. Y a mí me interesa, antes de morir, tratar de vislumbrar ese horizonte. ¿Hacia dónde? Claro, ¿a dónde va a terminar esto? Y siento que está terminando con toda una generación de hijos de puta. Y me parece extraordinario. Y arrancará, ¿entendés?, otra generación. Y arrancará otro, se formará, crearán nuevos hijos de puta, pero en un combate mucho más moderno, más rápido, donde se va a eliminar más rápido al que no sirve. Claro, o sea, ser. Yo conviví con gente que veía en las imágenes, en la tecnología de mi época, durante 40 años, boludo. Sí, claro. El mismo tipo, sí. Digo... Luquita lo va a exterminar a todo dentro de 2 años. Después va a venir el que extermine a Luquita. Sí, sí, y así que... sucesivamente a una velocidad. Ah, vos decís que más rápido. No, claro, no se va a mantener. No puede estar 40 años. Claro, no, boludo, eso ya sí, no va a pasar. No puede existir, que va todo más rápido. No puede existir F90 15 años. Nadie, boludo, va a concentrar tanto poder en una sola persona como durante tanto Tinelli, tiempo. Ponele. No va a existir el nuevo Tinelli porque el poder no va a estar ayer, tan concentrado. Ayer lo vi a las 6 de la mañana cuando llegué, ¿viste? Porque nos rompió el orto Tinelli. Sí, ¿sabés que Tinelli nos rompió? Con alguien tenemos que perder. ¿Por qué? Pero hizo como 15 puntos de rating, boludo. Y dije, a ver qué es. Y gasta un poco más que nosotros, Tinelli. Por no, no, bueno, pues yo acepto las derrotas. Y el tipo estaba con el pelo blanco. ¿Se puede hablar de Tinelli o todo? Sí, con el pelo blanco, boludo. Sí, como Cornelio Saavedra en 1816. ¿Y qué es esto, boludo? Con la misma presentación de hace 34 años, boludo. No, y los mismos bailarines, ya el casting es malo, porque las chicas ya no eran tan lindas. El estudio era más chico, dijeron. Todo era más chiquitito. Y dije, con Tinelli compartí dos cosas, ser conductor de televisión. Y presidente de una institución. Y presidente de, ¿es verdad?, un club. ¿Conductor de qué? Conductor de programa. En este caso, programa. ¿Cómo que no? Hay que reconocer que el tipo en su momento rápidamente rompió una barrera. Ah, no, sí, obvio. Sin duda, pero
alguien tendría que haber aparecido rápidamente para romper esa barrera. Entonces generás debate, generás algo distinto y podés enseñar algo, boludo. No, bueno, puede aparecer. Pero yo creo que eso es parte de la evolución de todo. Pero en no algún pasa. Momento pasa. Sí, terminó pasando. Es el tiempo histórico que te toca vivir, boludo. En el momento donde alguien, cuando Tinelli construyó, claro, ser Tinelli, duraba más. Ahora dura duraba menos, mucho, duca. Está bien, El muchacho de acá, y no es para ponderar, sí, no hace showmatch, como hacía la showmatch. Showmatch, o sea, showmatch. Lo hizo, le fue bien y cambió. Y bueno. Lo hizo, le fue bien y cambió. Lo hizo, le fue bien y cambió. Está bien, pero durante años fueron ellos dos. Ellos dos que competían en. Uno se reinventaba más y el otro. Igual Tinelli se reinventó bastante. Sí. Yo creo que ¿sí? Pero haciendo lo mismo. Yo creo que las nuevas generaciones. Lo que pasa es que duró mucho su última etapa. Es su gran deuda. Hace Bailando por un Sueño de 2005, Marcelo. Para mí el problema de Tinelli fue cuando se creyó que es fachero. El Tinelli feo era espectacular, el gordo con los lentes. Sí, sin operación. Cuando empezó, hubo como una mutación. Sí, lo cagó la Copa Libertadores. Es un buen. Lo cagó la Copa Libertadores. Lo cagó la Copa Libertadores. Ahí se empezó a operar. Pues. Pero se empezó a operar, viste, es el otro Tinelli tipo. Feo era un personaje, sí, carismático. Incluso. Claro, era querible. Claro, el del barrio. Era querible. El del barrio. El pibe que es una corte número 8, boludo. El otro día vimos un. Boca Nacional de Medellín. Mirá. En Miami. Estaba lo Tinelli. Relató Tinelli. Qué jugador. Dije, qué espanto, boludo. Cuando miré, vi a las 6 de la mañana ayer la presentación, dije, qué espanto. Igual boludo. Está un poco, qué mundo en el cual está no quiero estar mal asesorado más. Para mí últimamente. ¿Quién? Está un poco mal asesorado, no contesta o no hace caso. Qué sé yo. El pelo blanco. Eguita rápida. No, boludo. Pasa que hoy, Tinelli entró en la etapa de simarcelismo total. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero hace años. ¿Sabes que lo habrá matado? Años. El simarcelismo lo habrá matado. Sí, bueno, pero pasa que le pasa a los top. Number one, decís. Es hacer guita rápido y con poco talento, con poco producto, y hacer guita rápido y listo. Para mí es eso, porque no para se, mí no él se entiende, tiene deseo de volver a ser no. Hugo, boludo. Hugo, no? Hugo era fachero, para, canchero, Hugo, gracioso, hondero. Hugo y Bolívar. Ahora Hugo se encuentra. Hugo Bolívar. No, no, él no, él quiere ser Tinelli. No existe. He más, wants to be Tinelli. No existe, sí, más, para eso. Mí no. No debe haber momento donde Tinelli, por ahí sí lo piensa, pero no debe haber momento donde realmente Tinelli se predisponga a ser un ciudadano común. Él quiere todo el tiempo estar. Y pero debe ser difícil, Flavio. Pero llega un momento. ¡Correte! Debe ser difícil. Duca, ¿cuál fue el jugador independiente que más insultaste en tu vida? Uno se llamaba Guadalupe. Sí. Era Guadalupe. ¿Peruano era? No, puede ser peruano, ¿eh? Fue una cosa, pero una cosa. Pero uno una alto, cosa, sí. Era una cosa, sí, sí. Como si jugara mi hermano en Independiente, ¿viste? Lo que lo puteó, o sea, no puede jugar. ¿Entendés? No, lo reputeé a Guadalupe, a Torresani, que le hicimos un muro a Torresani, porque lo fuimos a buscar al vestuario y rompimos todo. Entonces se hizo un muro para que no pueda pasar mal a la gente, la hinchada. Se hizo el muro a Torresani. Que en paz descanse. Sí, claro. Es verdad. Qué sé yo. Y a los de ahora no voy a la cancha, sino los putearía en arameo, boludo. Pero ya, para mí todo terminó. ¿Qué? Para mí todo terminó. Son muy apocalíptico, Duca. Todo terminó. Apocalipsis.duca. Falta, ¿sabes lo que falta? Que hablan de flow y toda esa verga. El día que Messi diga no juego más, se acabó todo. Les aviso a todos, ¿eh? No. A todos los que están. Se terminó todo. ¿Por qué? Porque se terminó. No hay más nada. Pero si no juega más. Pero viste que están alargando no, la no, me refiero. Están alargando no, pará. Ah, qué duro que cuando sos, juegan qué la selección, sí, cuando juegan el Inter de Miami, ¿a vos te importa? Tiene razón. ¡Qué mentiroso! ¡Qué pedazo de hijo de... ¿Cómo vas a buscar las marcas todo el tiempo? Eso es un blef, boludo. Yo me bajé de Apple TV. No, para no puedes entrar. Yo te digo la verdad, para mí, cuando juega la selección, sí. Perro, vos sos un hombre de fútbol. Vos sos un hombre de estudiante. No me pegué bajo. No, de las Copas Libertadores. Te comiste el blef del Paris Saint Germain. Lo comimos todo. No vi en París. Ahí todavía mirábamos. Pará, todavía mirábamos el París, la Chá, a ver si la gana. Nos comimos ese blef que fue extraordinariamente una mentira más grande. Sí. ¿Ok? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora esto no, boludo.
La camiseta rosa. ¿Qué pasa? Los juegos para los negros que se corren para no, que el pase. Che, les quiero contar algo. Hace boludo. Poquito estuve ahí. ¿Qué? No agotan las entradas, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿El Inter Miami no agota? Y pero... pará, no lo digo en pos de desmerecer a Messi. No. Lo digo en pos de que hay no, algo no, que no se puede furón. Construir tan... Sí, pero si vos le cobrás $140 la entrada... $140 Claro, es como que acá valgan no, 100 lucas. Escuchá, el otro día mi suegro quiso ir en Nueva York. Sí. $800, la por más eso, barata estaba. Yo te digo, 140 la más barata en un partido como local. De visitante debe salir eso porque debe para haber menos espacio. Eso, claro. Pero no puede. A veces nosotros nos creemos que ay, se les caen los dólares del bolsillo. No. La crisis es en todos lados. Que sí. Obviamente se sienta menos sí, allá. Sí, sí. Pero $140 es mucha plata. Olvídate. Y no los pagan. No $140 está lleno. Una entrada para ver a Argentina. Mira, 250 la agarpé en la popular al lado de la 12 de Miami. Dice Bakú de Aorus, por ejemplo. ¿Viste? Mirá. No pago $250 ¿no? para ver a los negros correrse y que Messi pase. No, pero... no eso si que está entiendes. Diciendo yo no lo no suscribo. Pero para vos, no, si que no. El partido se arregló. Los negros correrse. Si el número 3, había un número 3 el otro día que se corrió, boludo. Nosotros no compartimos eso. Dice, ¿de qué? Creemos en una liga competitiva. Pero no, boludo, igual no, para no, todos. Yo estoy con Duca. Yo estoy con Duca. La liga no, hasta ahora no ha mostrado nada. Es una estafa, boludo. Y saco, lo corro a Messi. O sea, Messi es un generador... ¿Qué? Yo tengo que ir a Miami, no te Messi, vamos, Messi, vamos, Messi después de Messi después de las armas, después de la droga. ¿Cómo? Después de las armas, después de la droga y de no sé qué más y del litio es el generador de guita más grande que hay. Ay, no. No me vas a vincular a Messi. ¿Cómo te dicen gusano ansioso? Te morí por ser mariposa. Pará que termine de hablar. Escucha. Pero arrancá diciendo que Messi es el generador más plata después de tal y tal no, y tal. No, yo te hago una introducción. Yo te creo un mundo de sensaciones, ¿no? De esta mesa, ¿quién es el que dentro de 10 años va a ser hipermillonario? Luquita, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien, Luquita, dentro de 10 años si vas no a ser... Si no, se sigue comprando remeras de mierda. No pega, no aplica la guita que tiene. No impacta. No aplica nada. Aparte con las marcas que tiene. Luquita, vos vas a ser de nosotros... Este también. Este es muy ambicioso, pero... Escuchá. Sí, le gusta la guita más que cara que chequera, como que los McDonald's. ¿Pero por qué esa escucha, teoría? Olvidá. ¿Le gusta la guita? Olvidá. Se desespera, boludo. Pero se desespera, es una cosa... Qué mentiroso. Iba a decir una barbaridad, pero no estamos a las 12 de la noche. Luquita, Nachito, vamos... ¿te puedo pedir algo al aire? Esta nota me la subís a mi canal a Pelotero. ¿Quién es Nachito? Él es el operador de video. Recorta todo. Escucha si está del otro lado. Sí, sí. Editor de video. Está escuchando todo. Está escuchando el programa, Duquín. Bueno, Luqui. Hay que cortar un par de cositas, nada más. No, ¿qué dije? No hay que cortar nada. No me dejes, no te quiero crear un problema. No, hablaste de muchas cosas. A mí me gustaría un mundo en donde podamos hablar todos y debatir. ¿Siete horas hablando del programa? No, mirá, bueno, que va a pasar Luquita, algo. Vamos a convenir que dentro de 10 años, Luquita, yo te voy a poner el número. Luquita, dentro de 10 años, ya tiene 5 palos verdes encanutados. Mirá. Vos decís, sí, perfecto. Ahora, la pregunta es, si tuviese 2.000 palos verdes, sí, ¿para qué te sirve? Y no, no. A Messi. Pregunte, esta es lo que me. Y no cuestiono el más grande futbolista que vi en mi vida junto a Diego. Renunciar a ser capitán. Renunciar a sacarte la 10 para ir a un club de verga de... ¿Pero qué querés que haga? Pará, pero te pregunto, para que lo debatamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al otro, a Diego. A Diego no le sacabas la 10. Pero no tiene. Ah, bueno, no tiene la 10 porque la tiene el. No, te estoy hablando ahora. No, estoy hablando de Paris PSG. Saint-Germain. Ah. Te voy a hablar la resigna. La, Duca está indignado porque... Lo que resignamos por el mundo capitalista. O sea, ¿qué estás dispuesto a resignar, ahí entró Luquita? Miriam Bregman. No seas boludo, pero no lo lleves para ese lado, boludo. Si está bien, Duca, no entré. Dale, Miriam. No, porque dale, Miriam. No, tengo un departamento, tengo un departamento. Tengo un departamento. Dale, Miriam, dale. Tengo un departamento de un palo verde. Altamira, dale. Tengo un departamento de un palo verde, ¿está bien? ¿Está bien? Tengo 3 autos. Tengo, todo heredado. Tengo 10 trabajadoras sexuales para en cualquier no, momento. No, Duca, eso es Duca, eso la verdad no que se me. Puede, pero eso no. Se puede, y se todo puede, no se sí. puede, Duca. Algunas sí, otras cosas no. ¿Pero no es legal? Nico del Duca. Depende de dónde las tenés. O sea, está bien, hagamos, dale, hablemos de Boca y de Río. ¿Cuánto tiempo tiene más corner? Volvamos a Tinelli, volvamos a Tinelli con el peso blanco. Sí, que estaba bueno lo que estaba diciendo. Yo te entiendo lo que decís. Vos decís que no te gustó lo del PSG.
No, yo te digo, Messi hace una conferencia de prensa en Barcelona llorando. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí. No me quiero ir, no me quiero ir, este es mi lugar en el mundo, yo quiero jugar acá, es el mejor club del mundo, soy el mejor del mundo, quiero jugar acá. Sí. Sí. Pero me tengo que ir. Y además de que me tengo que ir, me tengo que sacar la cinta de capitán y dársela a un brasilero que juega de 6. No. Pará, pará, ¿cómo que no, Luquita? Pero estaba el amigo, le dio la 10 a... Muy bien, al 10 me la tengo que sacar y se la tengo que dar a Neymar, que nunca ganó nada. Sí. Y los penales no los pateo más yo. Bien, ese renunciamiento, ¿cuánta guita vale, Luquita? ¿Vos decís que fue por guita ese renunciamiento? O sea, no, sí. No, Luca, no, Messi llegó a París y dijo, che, yo quiero plantear otro pregunto escenario. Pregunto en serio. A ver, este es el escenario que me yo llama la atención. ¿A dónde fue a jugar Messi? Al PSG. Sí. ¿De quién es el exactamente, PSG? ¡Exactamente, Flavio! No, quería ganar la Copa del Mundo, ¿es boludo? Eso, bueno, ese es un aditivo que metes vos. Yo ahí no me meto porque... Se puso la capa porque y también, se le daban, se fue sí. No. Se metió dentro de una mezquita, sí, se sí, sí, dejé que Kylian la podía ganar también. Ahora Kylian también lo pudo haber ganado en la última pelota. No, no, tres. Y en la última pelota... ¿Y quién ganaba si ganaba Kylian? También ganaban ellos, si eso es de ellos. Entonces es un debate que está equilibrado. Yo te vuelvo atrás. ¿Cuánto vale entregar la cinta, la capitán, los penales y los cosos? Bien, ahora, ¿cuánto salió que en vez de terminar en el Barcelona, en Boca, en River o en Newell's, vaya a jugar de Rosa, que no tengo nada, estoy hablando de fútbol, por eso digo Rosa, ¿eh? Sí. Porque nunca, o sea, nosotros jugamos acá, ¿no? No, podría alguno jugado... de chiquito, para alguno de chiquito usted en el campito dijo a mí, dame la Rosa. Yo elegí a Sport Boy de chico. Ya lo digo, ¿te acordás de... ¿Qué es Sport Boy? Ramón Díaz que dijo, ¿Rosa es? Pelo, ah, qué Rosa. Linda. ¿De Rosa? Sí. Bueno. Ahora resignás todo de nuevo, otra vez para por, mí ahí por hay, 4.000, hay dos 5.000 temas, palo verde. Hay dos temas, entonces, Duca. Digo, ¿cuánta plata? Mucha plata. Quiere vivir tranquilo también. Ya se aburrió jugar a la pelota, Duca. Aparte, ¿sí? Duca, salió campeón del mundo. Sí, pero a mí me gusta el debate. No, sí, no soy los boludos como yo que si lo criticaba. ¿Sabés lo que yo planteo? Para mí, a mí explícamelo y me convencés y te digo, tiene razón. Salió campeón del mundo. Sí. Salió campeón de todo. Es prácticamente, inapelablemente, el mejor jugador de fútbol de la historia. Sí, ninguna duda. Y él dice, me voy a vivir a Miami. Tengo todas las marcas que me gustan cerca. Antonella contenta. Hago 150 mil goles por partido. Está bien. Y juego la pelota. Mm, coincido. Pero es un animal competitivo. Porque ya, después está, cuando te... ya no lo es más. ¿Vos decís que no es más un animal competitivo? No lo es más. No lo es. Pará, esto me lo. Lucas, ¿me lo cortás? Lucas. Lo que acaba de decir Nacho. Lo que dijo un mexicano bonito, Nacho. Que no es más un animal competitivo. Si salí de plano no se escucha. Andrés, te pido por favor que cumpla el plano. ¿Cuántos años? Bueno, un año que estás en la sí. tele. Nacho, pero es como que lo miro ya con está, el culo. Duca, ya ganó todo. ¿Qué querés que compita? ¿Qué querés que juegue a la payana con los compañeros? Ganó todo. Lo próximo que tiene salió a nivel competencia es la Copa América. Y la Copa América la ganó hace dos años. O sea que el partido que hoy jugó Djokovic, no sé si lo vieron, que ganó todo, que 23 Grand Slam. No es lo mismo, Duca. No es lo mismo. No tiene la diferencia que tiene con sus históricos rivales Messi con los otros que Djokovic con los otros. Aparte, otro es un debate. Deporte, claro, pierde Djokovic y no se entera nadie. ¿Qué se va a poner Djokovic a jugar al pádel, boludo, mañana? ¿Y qué se vaya a jugar al pádel? Esto es lo mismo, ya está. A mí me gustaría. No, me perdí, perdóname. Y boludo, ¿qué hay después de Djokovic? O sea, se retira del tenis profesional y ya está. Pero Messi no se retiró. Bueno, pero ya, o sea, salió campeón del mundo. Después para vos eso, es como ir a jugar al pádel. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa si él en su cabeza dice, bueno, pero ya gané una, ahora quiero ganar dos? No, sí. Flavio, ya está. Es para decirle. Es la frase, ya está cuando termina. Que y dice esa, ahí cual. Terminó. Ahí lo superan todo. No, ¿y qué está diciendo aparte? Y ahí se fue a jugar al PSG por Qatar y se va a jugar a MLS por Estados Unidos. Ah, no, pará. Bueno, pues yo te juro por Dios que creo que la parte más importante de los últimos años respecto al campeonato del mundo es que Messi se decidió que iba a hacer cualquier cosa para ganar el Mundial. Y cualquier cosa es también entender el negocio. Estás tocando, estás bordeando. Para mí no va está a llegar bordeando. Pero pará, y lo digo. Pará. ¿Pero por qué está bordeando? El mundo. El mundo. Da entender que Messi... Que Messi dijo que hay que hacer para salir campeón del mundo. Exactamente. Y salía Mbappé si el Dibu Martínez no tajaba esa pelota. Boludo, no es. Bueno, y además para mí... Duca, pará. Y voy a agregar otra. Hay 2.000 personas mirando, Jazz. ¿Hay 2.000? No, hay mucha gente mirando, Duca. Vos fuiste dirigente de un club. Sí, decir, más o menos, sí. Fuiste dirigente, presidente de un club. Sí, sí, el más grande del mundo, sí. Ahora, vos me... Para mí el más grande del mundo. Está bien, me parece perfecto.
Vos me vas a decir que en el... Pará, ¿de qué te ríes, cirujano? Sí. Te banca, la gente te respeta. ¿Sos un hombre de renombre? No, pero no le causó lo mío risa. Le causó que dije el más grande del mundo. No, estaba viendo. Me imagino venir y soplarme el corazón. Andrés, y te estás cagando. Pero es normal que se ría. No sabés lo que banca. Sí, sí, todos mis amigos, muchos amigos muy cercanos son independientes. Entonces tengo cariño. Independiente, yo te lo voy a explicar. No, porque te está yendo lo mío. No, ya sabemos lo que sentí por Independiente. No es un sentimiento, es un dato de la realidad. Independiente, durante muchas décadas, junto con el Real Madrid, fue el club, los dos clubes más grandes del mundo. Cuando decís muchas décadas, te referís a 5 años. No, 70, 80, el mediocampo Independiente, Burruchaga, Justi, Marangoni, Bochini. No lo vio nadie, Duca. Fue el cuadrado mágico más grande, fue el cuadrado mágico más grande. Me encanta porque venís a hablar niveles, de a niveles Real lo medio Madrid. Moderno. Te voy a hablar de Burruchaga, Barcelona. No, boludo, hay gente mirando que sabe. Lo que lo veía en el gráfico. Sabés que hay libros, sabés que podés agarrar Google y mirar, boludo. Pensá que los pibes no leen. Los pendejos creen que todo lo que pasó anterior a su nacimiento no existió. No, sí, por eso miran porno todo el día. Créemela, claro. ¿Cómo? ¿Vos querés volver? Es que no sé cómo vuelvo. Y a preguntar perfectamente a algo de Messi. Yo estaba diciendo que... Sí, igual fue la reunión con Fotev que aquel día. 5 páginas, 7 páginas. Yo lo que digo respecto a... Amo al perro, a lo que vos decís de que Flavio estaba bordeando, si la pelota de Mbappé no entraba... Uno no arregla que la pelota entre, que salga. No, eso no hay duda, lo enseñó Grondona. Tiró el centro, pero no cabeceó. Pará, igual yo lo que digo pero es... Pero creo que al nivel de esa final es lo que pasa en el partido, a eso me refiero. Obvio. Yo estoy de acuerdo con él en que... Pero vos vas empujando, vas como generando. Tienes que generar las condiciones para que suceda. Exactamente. Nada más. Eso se generó. Ahí está, ese es un muy buen pero relato. Pero vos te están queriendo explicar lo que hiciste en el 2002, no. Ducate ese es un muy buen relato. Ese es un muy buen relato de un periodista... preparado. Bien. No de un ignorante. Bien. Acaba de decir una línea que ojalá la tendrían que repetir al aire. ¿Cómo dijiste esa línea? O sea, hiciste una síntesis de lo que sucede y que la gente no lo entiende. Claro. ¿Entendés? La gente cree que las cosas pasan porque pasan. No pasan porque pasan. O sea, no te sacás la 10. Luquita, si vos tenés la 10 de Messi. Sí, decime. Corre, no, vamos a tu mundo. ¿Quién fue? ¿Riquelme, el más grande para vos? Y sí. Bueno, vamos a hacer un juego imaginario. Sos Riquelme. Soy Riquelme. Luquita Rodríguez, el mexicano bonito, el conquistador del futuro, es Riquelme. Sí. ¿Quién te saca la 10 de la espalda? ¿Sabes qué? Para mí, quizás peco de imbécil, pero para mí simplemente llegó y estaba su amigo usando la 10 y dijo, quédatela. Realmente creo eso. De verdad te digo que. En ese detalle yo creo lo mismo que vos. O sea que Nike. Sí, dijo, creo que no es casualidad que haya ido ahí. Nike, ¿tenemos Nike acá? No. Nike, una de las primeras empresas de deportes mundiales de la historia. ¿Vieron la película, no? Sí, buenísima. Dijo lo mismo, que use la 10, la 30. No vamos a hacer negocio con y esto. Y la verdad es que ahora que lo decís, ¿qué? Siento que quizás existe esa línea. Pero Nike era PSG. Hasta este momento, te juro por Dios. La vamos a vender la 30 de nuevo. Porque Messi nadie es Adidas. ¿Cómo? Messi es Adidas. Está bien, pero la camiseta la vende el club. Y Neymar era el 10. Sí. Ahí está. Y volverle a poner la 30 a Messi, ¿cuánta camiseta facturó? De verdad te digo, hasta que dijiste esto, yo siempre pensé que era como... Que era un acto de bondad. No, un acto de bondad, boludo. Juego junto con Germán. Sos Riquelme, no te olvides que sos Riquelme. Soy, Riquelme dice, toma la 10. Soy Riquelme, juego con... Se la da a Rabarrena. Juego con Germán, 10 años de lugar. Sigo mi carrera en otro lado. Se va Germán y llego y en ese otro lugar Germán tiene la 10. Y llego y no voy a ser tan chupapija a decirle, ahora la 10 dámela a mí. Lo conozco hace 10 años. Sí. Para mí el tema de la camiseta es... Igual pues tiene lógica lo que decís. Tiene más lógica la idea de pensar, che, se van a vender muchísimas camisetas detrás de esto. ¿Por qué no va la selección mañana que jugamos? ¿Con quién jugamos mañana? ¿Con Paraguay? Con Ecuador. Con Ecuador y le dice, usala vos, Tagliafico la 10. Hoy me voy a poner la 13. Ah. Muchachos, es todo guita, mucha guita. Y entonces yo le pregunto, Luquita, dentro de 5 años, ¿cuánto va a valer que vos cedas algunas cosas cuando todos te den y te den y toma 1000, toma 2000, toma 3000? ¿Y está bien o no? Y hace switchman. ¿Vos qué decís? ¿Por qué? Que creo que hay que ser más, tener convicciones más que tengan que ver con
la naturaleza de dónde venís, a lo que te dedicás, lo que haces. Yo creo, y ahí me voy a parar del lado de Boca. Te hago una pregunta. ¿No te hubiese gustado un Messi con la camiseta de River o de Boca los últimos dos años acá en la Argentina? Pero eso no tiene que ver con los principios que tiene Messi. Puede no tener ganas de jugar en Argentina, boludo. Okay, pregunto porque no sé. Yo pagaba la deuda externa con esa idea. No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nunca? Yo sabés que le banco a Messi que nunca dijo algo así como... A mí no me gusta cuando los jugadores dicen... Yo voy a terminar mi carrera en tal club. Di María, y después, ni bola. En cambio, Messi nunca dijo, yo voy a volver a Newell, voy a jugar en Newell. Entonces, en ese caso, igual te que haga lo que quiera. Se le pide demasiado al protagonista. Sí, cuando los hinchabocas se enojaban con Tevez porque se fue, y se fue, es un señor Tevez que nadie conoce, que solamente un ídolo de Boca, y tenía ganas de irse a China. ¿Qué tanto quilombo hay? A mí me parece... Ahí te la puedo discutir. ¿Por qué? A mí me parece con Messi que también... O sea, Messi... podemos hablar con el bolsillo ajeno y todo. Messi, desde los 11 años o de los 10 años, lo salvaron, que es una máquina de generar plata. Eso es lo que digo. Entonces, el pibe, desde pensemos nosotros con 10 años, el pibe de los 10 años, que en su círculo, en su rodeo, es todo guita. Y bueno, ¿cómo? Yo no digo que el pibe juegue para la guita, pero digo que el sistema lo lleva. Está armado, es una multinacional. Por eso digo. Genera más plata bueno, ahí hay un la punto. Mayoría de las empresas. Ahí hay un punto. Me hubiese gustado que la Argentina piensen como el argentino que más guita genera en el mundo. No la podemos generar para acá, a eso. Bueno, no yo dije que para mí lo tenía que traer la AFA a jugar acá. Pagamos la deuda pero... externa con Messi dos años acá, les aviso. Claro, pero la AFA es muy injusto imprimirle la responsabilidad a Messi. No, Messi se la sabe. Messi, ¿qué es el culpa de tener Messi? Que haga lo que se le cante el culo que haga Messi. Yo estoy debatiendo desde los 8 millones de argentinos que Messi nos dio alegría, que salieron a la calle, del mundo, lo que dicen ustedes, logró. ¿Y Argentina? ¿Qué nos vamos a quedar? ¿Solo con eso? Y todo lo demás se llenan. Los cataríes hicieron un mundial, los estadounidenses van a armar tres campeonatos. Más inteligencia desde acá. Más inteligencia desde acá. Vamos nosotros cinco, nos sentamos con Messi y le decimos, mira, tenemos este plan. Duca, acá en la Argentina. Para sentarte a hablar con Messi, tenés que multiplicar todo Messi por 7-30. Llegó hoy a 6 a los besos de lengua con chiquitas. Es una imagen fuerte. No te debe nada. Es una imagen fuerte. Mirá esta situación. Lo sentamos a Messi acá y le decimos, Leopoldito, escuchame una cosa. Tenemos un plan. Tenemos un plan. Con el dólar topeado en 570. Ya te gusta sentarlo acá y decirle, tengo un plan, ¿o no? Pero es un plan en peso. Aparte el aire, acá en la no. También Messi está para mí pensando en qué quiere hacer después de que deje jugar al fútbol. Porque eso de no, si tiene 40 años y que se vaya a viajar, mentira. Los humanos nos aburrimos, algo querés hacer. Yo lo veo mucho más a Messi en un lugar de dueño de un club, de Armando, que de entrenador. De Beckham. Ya lo compró el club. El Inter. No tiene. Claro, y para mí le gusta, fíjate que hace los festejos de los goles, suben historia, hoy vean por favor Apple TV, encuentra dentro de eso un universo, claro, un universo post fútbol, porque deben pensar en qué hago después del fútbol los jugadores. Muy inteligente. Nosotros también pensamos qué vamos a hacer de acá a 2 años. Bueno, los jugadores también. 26.000 personas mirando, Duca. ¿Cuánto? 26.000, buen número. Es récord. ¿Cómo movés, eh? No entiendo bien. La del indio solar. El logaritmo. Yo no sé por qué se ve el indio. El logaritmo. No entiendo el logaritmo. El logaritmo. Estar acá es lo máximo, boludo. Porque suena. Mirá las caras los tipos de estos. Ah, pero estos están consagrados. Tienen la pija dura como. Aparte juegan con las medias bajas. Olvidate, boludo. Más canchicle. Aparte juegan tercer tiempo. No juegan el partido. Ya están con los sanguchitos. Dentro de poco, ¿sabés lo que van a hacer? Van a poner la tercera. Van a venir, se van a quedar ahí, van a entrar. La brigada B. Sí, van a poner la tercera. Duca, Messi, ¿podés ser tan cagón de no decirme qué pasa con De Michelis en River? ¿Cómo que suena cagón? No sé. Porque sabés todo. Michelis, solo sé que quiero. De Michelis, bueno, ahí tenés. Sabés todo y lo callado. Ahí tenés. Vamos a preparar un muñeco y vamos a construir un muñeco y vamos a hacerle creer a la gente que con este muñeco vamos a reemplazar al tipo más grande que tuvo River en toda su historia. Ahí tenés, ¿eh? Una verga lo que quisieron hacer, boludo. Una estafa. Una estafa, amor. O sea, toman a la gente por pelotuda, boludo. Y lo peor es que el 50% de los hinchas de River
Se lo creyeron. Pero Duca, escuchame. Porque se lo repitieron durante... Perro, ¿qué hacías? Si yo te sigo llamando perro, un día vos salís en cuatro patas, movés la cola y ladrás. No. Bueno, boludo, pero, créeme que hacías? Sí. ¿Qué hacías vos como presidente de River? Primero no uso una institución para programar mi futura presidencialidad. Bueno, está bien. Bueno, y bueno, no me digas hacías? Está bien. Pero ¿qué hacías? Técnico, hablemos de lo deportivo. Traigo un técnico, pero no preparo todo un andamiaje cualquiera, el que quieras, el que van a traer ahora, Crespo, el que traían, el que dijiste vos ayer, ¿cómo se llama? Coudet, el que sea. ¿Cómo se llama? Pero ¿sabés lo que no hago nunca? Fútbol, el que traían iba a caer. Está bien, pero vos, Gallardo, iba a caer cualquiera. Lo que pasa es que para mí ellos hicieron algo que claramente pensaban que lo estaban construyendo bien y lo construyeron mal. En el fútbol, construir realidades paralelas es difícil, porque un día no ganaste dos partidos y se te vino todo el castillo de naipes abajo. Salieron campeones y en dos semanas de repente... Por eso, porque pero... el fútbol es así. Para mí lo habían subido tanto. Porque el fútbol es un lugar de esclavos. Ahí vino con esta... No. Está hace dos semanas con los esclavos. Hay que salir de la esclavitud. ¿De qué esclavitud hablas? De la de los periodistas, la de los dirigentes, la de las marcas, perdón. ¿Qué perdón, boludo? ¿Es el dueño de Nike? No, pero quiero decirte, o sea... ¿Qué hace River? Pone a 100 esclavos a trabajar en decirle a la gente que De Micheli es Dios, boludo. ¿Y vos no te crees? O sea, perro, a vos para que te convenzan de que De Micheli es Dios. O sea, vos no lo tomás ni en Estudiantes de la Plata, si vos sos el presidente. Te dicen, tenemos a De Micheli. No, gracias. Lo decís, yo sos presidente, dale, 2 minutos. No, pero tampoco es para matarlo. No lo estoy matando a De Micheli, ¿sabés lo que mato? Y está diciendo que no lo contratarías para ningún lado. Estudiante de la Plata. Estudiante de la Plata, o sea... Y no lo hubiese tomado si es un técnico que no dirigió nada. Está bien, bueno. Pero con ese criterio Scaloni tampoco dirigió nada. Y salió campeón del mundo. Te la tomo. ¿Sabés que a mí me agarró una bacteria que es una en 10.000? ¿Sabés la bacteria que me agarró y casi me destruye, me come todo? Es la posibilidad de una en 10.000. Sí. Me la comí. Ahora, las otras 9.999 ganaron. Y las posibilidades de que a alguien le vaya bien en River post Gallardo era una 99. Bueno, ahora déjame contestártelo. No monto un ejército de esclavos para mentirle a la gente. Le digo a la gente, vamos a reemplazar al mejor del mundo. Sí. Nos va a llevar un proceso de 3 años. Sí. Vamos a ganar y vamos a perder. La gente no te lo banca. ¿Y ahora qué hacen? Pero no digo que lo que armaron estuvieron bien. Pero también es cierto que la gente no te banca. Ahora vamos a armar un periodo menos en el cual... Menos en River. Y aparte el primer año... Esperá. Sí. El primer año de Brito fue malo en términos deportivos. El tipo se le va a Gallardo. ¿Qué es el primer año? Y perdió los dos clásicos con Boca y Boca salió campeón de los dos campeonatos el año pasado. Y River quedó afuera de Copa Argentina rápido, creo con Patronato, y quedó afuera de la Copa Libertadores con Vélez en octavo de final. Le fue mal a River el año pasado. El primer año de Brito, el último de Gallardo sería. Bien, perfecto. El que viniera iba a tener un problema porque es como el que vino después de Bianchi, el que vino después de Mostaza Merlo. Siempre hay una historia ahí cuando un tipo rompe con una matriz. Hegemonía. Exacto. Sin embargo, creo que ellos, en este caso, no supieron cómo se maneja el fútbol argentino. Hablo de los dirigentes de River. Vos a la gente no le hacés creer las cosas. Yo no comparto con Duca. Eso es viejo. Hoy la gente no mira 3 canales de televisión. Sí, nosotros cuando éramos chicos lo decía Niembro, listo, sí, che, no sabés, va a venir tal jugador. Hoy no. Hoy la gente dice, pará, ¿por qué me dicen esto? Hay otros medios que critican ese esto, hay otro que critica a este, que criticó lo otro. Ya no se construyen realidades donde no hay. El hincha de River quería ganar la Copa Libertadores. Quedó fuera de la Copa Libertadores y todo eso de equipo extraordinario, del Bayern Núñez. Chao. Y los mismos que lo levantaron a De Michelis, no por De Michelis, sino por alianzas que tienen que ver por encima, lo van a matar porque... De Michelis, ¿sabes cuál fue el grave error para mí de De Michelis por distintas conductas que fui viendo de él? Creerse que lo que decían se lo decían a él. No se lo decían a él. Se lo decían a River o en todo caso se lo decían a Boca. Porque ellos tienen esta cosa de pelear contra Boca. Esta es una cuestión muy mía, ¿eh? Si no quieren creerlo, está perfecto, por ahí estoy. No, pero es verdad. Pegarle a Boca muchas veces es levantar a River. Y era... Bueno, pero los últimos años River se levantó solo. Discutamos los últimos años. Sí, porque... Pero pará, ¿qué son los últimos años? En los últimos 4 años River no ganó nada a nivel internacional. Sí.
Y a nivel local, Boca ganó más que River. Sí. Esto es algo que... Sí, ¿últimos cuánto? Desde que asumió Riquelme. Ah, sí, que sí. Es para mí donde hay un cambio de paradigma respecto al trato en los medios de comunicación. Una sola cosa, perfecto lo que decís. La declaración que hiciste recién es de un profesional del periodismo. Yo soy hincha, y ahí voy a lo que dijiste recién. Riquelme es un tipo que desde que asumió dijo la verdad. En River, desde que se fue Gallardo, dijeron mentiras. Ahí es el razonamiento que te hago. De instalar la mentira como una verdad. Nosotros traemos al alemán. Para mí, más que mentiras, ¿sabés lo que hicieron? Se nota mucho que están construyendo algo. Todos los partidos van 83.162 personas. Todos los partidos se habla de que es el estadio que más gente tiene. Todos los partidos te enrostran que River ahora es popular. Todos los partidos te dicen que De Michelis si gana... ¿No crees que todos intentan construir algo? Obvio, pero todos, ellos también. Creer que unos son los interlocutores de la verdad más pura y cristalina de todo. Y, y otros ensucian... Vos sos de un club en donde el relato coincide... Pero la construcción del relato de Boca también existió. No, pero en este relato, en el de Riquelme, Riquelme dijo, este es un club que va a ser de los hinchas de Boca. Sí. Es un club que va a tener chicos en la primera. Sí. Es un club que va a ir de menor a mayor. Es un club que donde los exjugadores van a estar manejando el club. Sí. Es un club que va a estar abierto, que no vamos a discriminar. No vamos a hacer Se equivocó mucho también. No, pero no, errores tienen todos. Pero el relato es sincero. Por eso le pegan a Riquelme, porque Riquelme y lo atacan y atacan a Boca. Porque es un relato sincero. Y en este país, lamentablemente, desde mucho tiempo a esta parte, los relatos son mentirosos. Se construye a través de la mentira una realidad. Y cuando eso explota, cuando la pelota no entra, porque el fútbol tiene eso que decía el perro antes, tira en el centro, pega en el palo, entra, no se va afuera, viene una catástrofe. Y De Michelis no es el culpable de lo de River. En parte sí. Se va a prestar. Pero, se va a prestar el que viene, el va a ser también. El tema que se planteó, para mí, y eso sí es relato absoluto. Dato mata relato. Sobre todo desde Boca y desde River. Se planteó Nunca que. Se dijo, ¿no? Se planteó y no está mal, ¿no? Me quiero drogar con que lo único que importa es la Copa Libertadores. Sí, 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 sí. Y no existe nada más. Es verdad. ¿Está bien? Riquelme es parte de eso. Riquelme porque él lo ha dicho. Parte de claro, eso. Claro. ¿Por qué? Porque él es el. No, porque le levanta él. Exactamente. ¿Y dónde está? Exactamente. ¿Y dónde está? ¿Qué? En la semifinal de la Copa Libertadores. No, pero. O sea, el relato es verdadero. A que River sí. ganó hace dos meses un torneo local. Sí. Y De Michelis no sirve. Bataglia, el otro no Bataglia sirve. Tampoco, ¿eh? Bataglia tampoco y también lo ganó. Por eso digo, a Boca, lo que ganó Boca con Bataglia, con Ibarra, se menosprecia. Ganaron porque no ganó la Libertadores. A River, a De Michelis se lo menosprecia porque no ganó la Libertadores. Y lo que dice, y si Boca encima, está en la semi. Exacto, y si encima el clásico rival está en la semi o en la final o lo que sea, lo otro no sirve. Es una locura. Pero, o sea, no, si te lo pensás, ¿qué pasa a vos, perro? Estudiante está sobreviviendo toda esta etapa porque Gimnasia es un desastre hace 40 años. Sí, si bueno, no, sí. si Estudiante fuese River, bueno, sí, igual, si Gimnasia fuese River, vos estarías enloquecido. Y bueno, pero a Gimnasia un poco le pasa eso con Estudiantes, o le ha pasado el club prendido fuego porque a los otros le va bien. Sí, sí. Pasa un poco en todo lo. Pero a nivel Boca y River, que son los dos equipos. Está como instalado eso, boludo, y no sirve nada más. Es una locura. Sí, sí. Vos que sos de Racing, vos que sos Coincido. Independiente, yo que soy Estudiante, por un campeonato local matás. Obvio. Sí, y acá es como, bueno, listo. Duca. No, se pasó. ¿Le podés decir algo al cirujano? ¿Qué? Tiene una cara rara el cirujano. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Podemos hacer la pausa y se quedan hasta el final? ¿Te parece bien? ¿Qué pausa? Yo creo que amerita que se quede hasta el final. Sí, sí, obvio. ¿Está bien? Dale. Pues si no, no. Si me tengo que ir ahora, no vengo nunca más. No, no, se queda. Igual nos queda hasta media hora. Taxi me costó 3.500 pesos. Se pueden quedar hasta el final. ¿Cuándo sí, termina? Boludo, hoy. A las 9. Sí, sí. Si el otro día te quedaste hasta las 4 de la mañana. Si a boludo, ¿te quedaste corto? ¿Estamos al aire? Sí, no, sí, bueno, no, pero eso es una traición. No, pero todavía no. ¡No fue él, Duca! ¿Pero eso es un mexicano traído? ¡Fue él, Duca! ¡Por eso es una mexicaneada, que boludo! Que casi sale al aire que Duca una... dijo que... No, dijiste un día me la cogía esa. Así que no digas, ¿eh? No se puede decir coger. No, sí, pero no. ¿Cuándo se va a poder hablar en los medios como hablas en un bar? Sí, Duca, vos hace 7 horas de programa diciendo... ¿Pero por qué la otra gente? ¿Por qué lo...? ¿Diciendo qué? Diciendo... Pero pues, si así hablas con tus amigos. Por eso, y lo haces. Pero ¿por qué el medio no lo hace? Si lo haces. Pero ya no vos el medio, sos parte de un no medio. El medio, yo no. ¿Por qué no debaten en los programas
como debaten en los bares. Y dicen, este jugador es un tronco. Duca, nombres propios. Vos, a vos. Nombres propios. A vos. Julio Humberto Grondona. ¿Dónde te gusta ser amigo? Me pregunto. Ay, sí, anda, Germán. ¿A dónde vas? Vaya, Coroniti. Germi, vaya. ¿Dónde vas? Personaje Coroniti. ¿Cómo es descubierto? ¿Cómo sale al aire? Eso es todo de Flavio. Es mi amigo de la vida, que me causaba gracia. Y uno siempre tiene la duda de, ¿será gracioso también cuando al se aire. Prende la cámara? Porque no es fácil. Terrible. Y un día le digo, venite el viernes. Yo estaba haciendo un programa en Crónica la noche, muy marginal. Ideal como para probar futbolistas, ¿entendés? ¿Fútbol Outsider era ese? Fútbol Outsider. Le digo, venite. Y la rompió. La rompió y vi algo ahí. Y lo seguí llamando. Y después empezó a venir bastante seguido al Loco y al Cuerdo. Fue de los primeros invitados. Y me parece que justamente rompe con esto que dice Duca, que hay una parte de verdad, que es que no se dice al aire lo mismo que se dice afuera. Y él, por ahora, lo viene manejando bien. También es cierto que ahora el péndulo, viste, se había ido muy para allá, sí, y sí, ahora está yendo muy para el otro lado. Pero viene zafando con algunas... Mucho timing, ¿eh? Para hacer reír. ¿Puedo hacer una pregunta yo? ¿Ustedes los cuatro son periodistas? Yo soy periodista del carajo. Tengo un año en Deportea. Bueno. Marcelo Rosasco, Guido Gleit. Mamá, Marcelo Rosasco. Escuchame. ¿Querés que siga? No, a ti. Dale, Guillermo nombre... Blanco. ¿Quién es Guillermo Blanco? El presidente era. ¿Había presidente en Deportea? Dueño, presidente. El director. Director. ¿Vos, cirujano, sos periodista? Por supuesto, yo estaba en perfil cuando te hicieron hablar de eso. Sos periodista y Fabio Odio, sos periodista. Sí. ¿Por qué a los periodistas, pero no me respondan al voleo? ¿Por qué a los periodistas les gusta ser amigos de los jugadores? Yo no soy periodista igual. Amigo. Bueno, ¿por qué les gusta ser amigos de los jugadores? Es lógico, Duca, no seas mal. Dale. Porque son gente que le gusta el fútbol y de repente se ven. ¿Vos pensás que a mí no me gusta el fútbol? Y en algún momento, con una mano en el corazón, voy a apelar a tu más honesta sinceridad. Sí. ¿No te gustó en algún momento tener contacto con gente que vos decías, che, este juega en Independiente? Sí, pero nunca dejé opinar lo que pensaba del tipo. ¿A dónde? Eso es otra cosa. ¿A dónde? ¿A dónde lo opinaba? Como presidente. No renovarle un contrato, mandarle la concha a su hermana. Ah, pero ya dirigías a esos. Claro. Pero después, cuando sos amigo de los jugadores... ¿Pero por qué los periodistas deportivos que se dedican a eso les gusta tanto ser amigos? Porque si yo el día de mañana... tengo Cholú. Ahí está. Le gusta el mexicano, dice la verdad. Pero, ¿vos, Flavio? Yo además, no tengo muchos amigos. Además, yo creo que debe existir algo que es que te sirve ser cercano al protagonista. Claro, boludo, para tu propio trabajo y beneficio personal. ¿Y ahí no quedas esclavo? Sí, claro, por supuesto. Entonces, en la relación de poder, salgamos siempre de la vas a correr de atrás. Y el mundo va a estar mejor. ¿Qué ibas a decir? No, que yo creo que tiene que ver también, son muchos factores. El primero que te sirve, en todo caso, si sos amigo de muchos jugadores, te sirve porque te da información, jugás, te da una nota... te consigue una cosita. Igual. Y también porque participamos del mismo ámbito. Claro. Tiene un poco de lógica que te hagas amigo de... El tema es si sos amigo de todos y ya llega un momento que sos un vocero de los jugadores. Exactamente. Que es lo que está pasando es un poquito con... Igual. Pero eso para mí es malo primeramente porque no te sirve a vos, boludo. No te sirve a vos ser la voz oficial de... tal protagonista. Sabés que para mí te sirve muy poco tiempo. Sí. Hay un momento que se te cae la estantería. Dejá de construir sobre vos mismo, sino sobre la idea de ser la voz de tal. Y eso, cuando eres el otro, te pega una patada en el culo y apareció la voz de tal, que es otro. Vos cuando eras presidente. Presi.duca. Ah, pará, me faltan 6.000 personas para llegar a 100.000 seguidores. Bueno, ¿podés hacer algo por mí? Ponelo acá. Te pido a toda la gente que está mirando este programa que vaya a Instagram, ponga presi.duca y siga al presidente más icónico de la historia del fútbol argentino. Claro. Icónico. ¿Cuándo era significa? Presidente? Bueno, es un icono. Para mí, bueno. Bien. ¿A quién le dabas los off? Claro, ¿vos no tenías una vocecita oficial por ahí, Duque? Olvídate. Hacete el pelotudo. Uno en Clarín de el pelotudo, no, boludo. Te voy a decir, sí, Faba, porque íbamos de joda juntos a la noche. Íbamos al cocodrilo. Escuchá, yo te digo la verdad, salíamos de joda. Entonces le decía todo lo que me quería saber. ¿Qué me importa a mí? Le daba a un tipo que lo va a sorprender. A Toti Pazman. Mirá. Porque hacía campo de juego y era un pibe y me caía bien. Bien. Me cae bien, pero quiero decir, en aquel momento empezaba. Sí. Y a mí el tipo que empieza laburando
y veo que tiene garra, que te sigue hasta todos lados, ¿qué le voy a negar? Decirle a qué jugador va a venir independiente. Te pregunto, Duca, si Fava o Toti Pazman. ¿Ves que me haces un calentón? Es un calentador de persona, boludo. Si Fava o Toti Pazman salían no al aire. No se va de puta los periodistas, Pará, ¿y después cómo hacían para decir que más que si estaba jugando independiente? Los extorsionaban, decís vos. No, si después te mataban Fava, Pazman y todo, ¿vos qué hacías? Nunca, me mataron todos en el medio, o sea, un día salió la orden, hay que matarlo a Duca Tensailer, y no hubo uno, hasta Fava, no hubo uno que no haya matado, no me haya matado, y no le dije nada. No le dije absolutamente. Es el día de hoy que. ¿Seguiste yendo a Cocodrilo con Fava? Sí, me lo seguí hablando, fui cuando estaba casado con la periodista, lo salimos a comer. Pero, No, ustedes son el crimen de expreso de medianoche, boludo. Me tienen acá como si hubiesen estado si con vos arrancaste con la pregunta. Mirá, te pusieron el Instagram. ¿Qué ibas a preguntar? No, vas a crecer. ¿Qué ibas a preguntar de Humberto Grondona? ¿Te cagaste? ¿Humberto Grondona? No, sí, dijiste nombres propios. Julio Humberto Grondona. Ah, Julio. Sí, quiero que defina. El dirigente y el político más grande que tuvo este país en los últimos. A Luquito le quiero revisar el mate. No, pero Luca, que dice una cosa de loco. Boludo, yo tengo que dar una definición como un pensador, no como algo personal lo que me hizo a mí. A mí me arruinó la vida. A mí me arruinó la vida. Como dirigente del fútbol, el más grande dirigente político que tuvo este país en los últimos 4 años, a niveles de Alfonsín, de Perón, de quien quieras coso. En el mundo del fútbol. Sí. Punto. A mí me arruinó la vida, pero fue una batalla que yo libré con él. Yo le gané un campeonato. En algún punto te él honra, quería que él quería que no lo gane. Te honra haber sido su rival. Pero ¿qué te parece? Cuando cuando vas a elegir el arte de la guerra, cuando vas a elegir un enemigo que sea el más grande. Te banco. ¿Qué voy a pelear con el pelotudo del champopús? Te banco. No. Claro, no. Ya es una deformación. Mira, me voy a dar esto que no lo tendría que hacer. Yo senté a Julio Humberto Grondona ante un juez de la Nación a que le haga preguntas el juez y el Julio Grondona conteste sobre el caso conmigo. O sea, ¿cómo? Es una batalla recontra ganada. ¿Pero por qué la libré? Porque me vinieron a hacer mierda y me hicieron mierda. La perdí. Pero las batallas se dan para perderlas y ganarlas. Incluso después la guerra en general, vemos el resultado final. Lo que está diciendo, hay algo de camaradería incluso entre los que... Cuando nos encontramos con el juez, yo sentando a Grondona en la Argentina, Grondona. Como dos soldados rivales. Juez, que tipo se dio vuelta cuando yo llegué y me dio la mano. Julio Humberto Grondona. Yo le di la mano y le digo, ¿qué hacemos acá, don Julio? Vos me trajiste acá. Se decía, boludo. Un cra, boludo, un cra. Y me rompió el orto en cuatro partes. Y lo mata a Grondona, ¿viste? Sí, la mata. para Andrés. Lo mata, ¿vos viste cómo le dio? Te estás jodiendo, Andrés. ¿Qué otro dirigente te pareció muy pillo de los que compartiste? Gámez, que hizo de Vélez el club, en su momento el club más grande del mundo, no siendo un club de barrio. Crack. O sea, para hacer, lo que hablábamos de dedicarte 24 horas, para hacer que Vélez, yo me crié en Ramos Mejía, conozco a Vélez como la palma de mi mano. Sí. Para hacer que Vélez juegue la final del mundo contra el Milan más poderoso de la historia y la gane, tenés que ser un crack absoluto. Crack. Gámez era un crack absoluto. El otro día hablamos de dirigentes noventosos. Sí. Que hay como una corriente menemista, dirigencialista de fútbol. Miele. Juan de Estefano. Juan de Estefano, por supuesto. Puesto uno. ¿Quién más? Daviche. Sí. Alegre. Macri. Todos eso vos compartiste con todos. Todos pistoleros. Bien, ¿cuál es la definición de pistolero en el fútbol? Que tenés que tienen un culata atrás que va armado. Mirá vos, che. ¿Está mal, Luquita? Dije algo que está mal. Dije algo, puedo. Cowboys. Salvaje, oíste. Pero la vida es así. Yo te quiero decir algo. Anda, agárralo. Viste que Milei no te deja que lo toques, ¿no? Porque si cree que le van a poner antrax. Si ¿Sabían eso? No. No, perdón. ¿Con López compartiste? Eduardo López. Eduardo López, tengo una anécdota. Que Eduardo López era como juntarte con el capo de Sinaloa, boludo. No, ¿cómo? Y en Rosario era fuerte. Sí, era como mal. Juntar, o sea, cuando una vez Grondona se me murió, hizo, ¿no? Una vez Grondona me hizo una trampa. Sí, creo que sí. Me hizo contratar un jugador para que lo recupere Newell's de López, Guineazú.
Porque sí, Iñazú se había fugado, se había escapado de López, que era como escaparte de Escobar López Gavidia. Que vendió más del 100% de Manso. Sí, 200 veces me lo vendió. Había tres personas que tenían el 50% de Manso. No. Sí, se murió. Grondona me cita en la AFA y me dice, escúchame, vamos a arreglar el problemita de Iñazú. Sí, Julio, le digo, vamos a arreglarlo. Con Julio yo ya tenía una... Era como padre-hijo. Y cuando llego, Grondona me dice, escúchame, entrá, me dice, pasa. Lo mata, Grondona. Esperame, me dice, esperame. ¿Quién? Esperame acá, me dice Grondona, esperame que ya vengo. Y cierra, tenía unas puertas corredizas, vos lo habrás conocido, la AFA. Sí, sí, sí. Cierra la puerta corrediza y cuando me doy vuelta estaba López adentro. O sea, estaba Escobar Gavidia. ¿Entendés? Bueno, el tipo que le había robado 100 kilos de cocaína, que era yo, que era Guineazú. Tenía unos zapatos de cocodrilo en punta, como usan, ¿viste? En la serie mexicana, nosotros sí. Que miramos serie. Con espuelas. Me dijo dos palabras, me dijo, a partir del lunes Iñazú viene a Newell's y yo te doy a Manso. Y le tenés que pagar $1,000,000. Pero pará, le digo, espere López, Iñazú es mío y Manso es suyo, porque no lo quiero a Manso y me quiero quedar con Iñazú. Bueno, ya arreglé con Grondona, así que chao, pibe. Me palmeó, se fue. ¿En serio? No, sí, le tuve que pagar $1,000,000 a Manso, que no servía para ni para espiar. No, y, no. ¿Qué? ¿Cuándo viene del mundo, Manso? Jugó, salió. No les puedo contar, con no les puedo contar públicamente porque Manso vino a Independiente. No se lo puedo contar porque nos primer partido de Manso sí. Es con Estudiantes, sí. En cancha de Estudiantes 4-1, sí, 4-1 Pastoriza y Gerardo. Y el gráfico puso el sucesor de Bochini. Sí. Y los huevos me hacían así como la, el gráfico, Editorial Atlántica, el sucesor de Bochini. Los huevos me hacían así, boludo. No se puede, la mentira en el relato, la mentira no se puede. Pero andaba bien el Piojo Manso. Piojo Manso se estuvo aquí, no puedo hablar. ¿Cómo fue? No, para que hablar. Vos no puedas hablar, sí, quieres no, hasta anda a niveles. Duca. O sea, sí, ¿cómo era para la... vos? El tipo que apareció de una persona. Una persona. No lo puedo decir. Se tenía aquí de Rosario. Dentro sí. De la... Me enchufaron a mí, me hicieron pagar un palo verde, boludo. Dentro de lo verde, ¿cómo tuve era pagar? Para un tipo? Suscrito al mundo. ¿Qué miran, al gusto no, de la allá. Normalidad. Está llegando a los 100,000, ¿eh? Vivir entre cowboys. ¿Vos fuiste un cowboy? Sí. ¿Vos fuiste un cowboy? Pero no, yo tenía ejércitos, ¿no? Yo no era, yo soy un cagón. ¿Vos tenías pistolero? Yo tenía ejércitos. Sigo teniendo. Si no, estaría boleta. Con todo lo que digo, pensá. Es grave lo que decís, Duca. ¿Por qué? Si yo soy un filósofo, ¿por qué grave? Yo soy un pistolero acá en la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien que va a venir y nos va a liquidar? No, porque cuando... Boludo, parece un pandillero, boludo. Parece un pandillero, Luquitas. Está el oso que quiere hablar. Decí oso. El oso tiene algo para decir. Uy, el oso. ¿Este es el que buenas me noches. Abajo? Sí. Sí. Yo jugué en Quilmes, en inferiores. Sí. Y una de las mejores inferiores era Newell's. Sí, una de las mejores inferiores era Newell's. En Newell's. Íbamos ganando 2-0 y Manso estaba de suplente. Entra en el segundo tiempo y metió 3 goles. Perdimos 3-2. Nadie duda de las capacidades futbolísticas. Pará, ganó la Copa Libertadores en la Liga, con la Liga de Quito. Pero te digo, cuando vino Independiente, ya habíamos salido. Sí, cuando vino Independiente, lo estaban fugando. No, ya está, boludo. Cuando hizo... Claro, boludo, un palo verde. O sea, encima que le salvo la vida, tengo que pagar un palo verde. ¿Sabes lo que era López? Luca. Por favor, te pido, contame cómo eran tus días de cowboy, cómo era llegar a la AFA. Nosotros teníamos cuatro gente... tipos. No, te voy a explicar. Nosotros éramos cuatro tipos, nos llamamos la banda de los narigones, sí. Que sembramos el terror en Avellaneda durante 10 años. De esa manera llegamos a la presidencia, sembrando el terror. Esa era la estrategia. La única manera, pero defendiendo al club. ¿Los otros tres narigones están? Sí, claro. Pachi, Marcelo Bendulain y Diego Narigón. Él los conoce a todos. ¿Los conocés? Sí. ¿Vos sí, tenías sí. Relación con Duca? Sí. No. Él es mucho más grande. Ya conozco a Narigón Diego. Ah, Wendulain también. No lo conozco. Hablo por WhatsApp, pero nunca le vi la cara. Habla con... Ah, me lo crucé una vez, pero no lo conozco. ¿Pachi no lo conocés? Wendulain no es nada del... No, le decía Wendulain porque se parecía al juego de Racing. Le decíamos, los cuatro Narigones es una buena banda. Sí. ¿Cómo? Pero aparte... Sembraban el terror. No, pero nosotros estábamos las 24 horas en Avellaneda y queríamos vivíamos para Independiente. ¿Por qué los Narigones? En esa época, en una época de pistolero, donde el fútbol era de pistolero... Vos estás hablando de que el fútbol era un lugar de cowboys, era un lugar de pistoleros. Absolutamente, lejano oeste. Ahora es Wall Street. Y te chorean 10 veces más. Uy, me estás comprando con el relato, Duca. Pero es seguí. Absolutamente. Entrá. Es absolutamente. Oye, Wall Street y te rompen el orto. En cambio, antes ¿vos era. Vos fuiste John Wayne yéndote en el último plano en decir, absolutamente, claro. Baleado. El Río Bravo. Sí. El Río Bravo, boludo. Pero. Era otro mundo. Era ayer lo hablábamos en el programa. El tiempo pasado fue mejor, muchachos. Porque vos te podías parar con un tipo y debatir y discutir.
También podían guardar en un baúl. Exactamente. Bueno, ahora también te cortan los brazos y aparece no, tirado. No. No por pensar distinto, porque te quedaste con un vuelto. Claro. Es lo que te estoy diciendo. Ahora Wall Street, ahí no había plata en juego. Ahí había emoción, Duca, convicción, sentimiento. Duca, me preocupa mucho que vos desees el pasado. Como añores. Añores no, el pasado. Se murió. Ayer Luquita Santilli, un capo de la barra de Racing, me dijo... Hay gente que ya se curó, Duca, deja de mencionar. No, me dijo, todo lo que nos gustaba a nosotros se murió. Perfecto. Bueno, pará. Y lo entiendo, por eso no me dan bola a la mina. Honor, Duca, honor. Por eso ese era por honor, boludo. Ese tiempo pasado que fue mejor, que lo añorás. Sí. Y después deseás el futuro ese que va a vivir Luquita. Luquita es el salvador. Yo voy a ser cabo, Duca. No, Lucía, te lo prometo. Yo voy a ser cabo. Luquita es el líder voy a del futuro. Tener, ¿y el presente, Duca? Duca, voy a tener valores de cowboy en un mundo de Wall Street. Te lo prometo. Y a eso anhelo, por eso yo te digo que vos sos el líder del futuro. Te lo prometo, Duca. Vas a tener que estar en una pieza como esta blindada. No, voy a tener. Y con un micrófono. Y mis tres narigones. Y con, búscalos. Yo llegué. Sembrando el terror en Belgrano. Yo llegué presidente del club más grande de la Argentina en aquel momento, aunque le duela a Flavio. Ellos estaban en la B. No. Con tres narigones. En el 83. Con tres narigones. Tenía 15 años. Con tres narigones. Con tres narigones. Hoy hay tipos que quieren ser presidente de los clubes y no les alcanza a poner 10 palos verdes, comprar periodistas. ¿Entendés lo que te digo? Duca. Con tres narigones. No compré a nada. No vas a encontrar un tipo en Avellaneda que diga, Duca me dio un peso. ¿Y tu presente? ¿Y tú? ¿Y tu presente? Está acabado. Se acabó. No. Sí, se acabó. Duro. No, se acabó. Se acabó. Estoy transitando la muerte con los ojos abiertos. Pensé, boludo. No, saliste muy bien. Boludo, es que son realistas, cirujano. No, y boludo, es así. Duca, no. La bacteria te destruye, boludo. ¿Qué? La bacteria te destruye. No, boludo, estoy transcurriendo mi muerte con los ojos abiertos y con las últimas balas que me quedan de la pistola vieja. Eso para dedicado a vos, Luquita. Esa Duca, línea te poeta, la regalo a vos. Poeta. ¿Vos no pensás en un futuro en la vuelta del cowboy? No. No hay más nada, boludo. No. Yo voy a contar una cosa. ¿Sí que sí? No sí, hay más nada. Contá. Es más, ay, si Duca se sigue haciendo el estoy retirado, voy a poner un audio que me mandó desde adentro de la clínica. Ah, bien. Voy a volver. Hacelo mierda, Flavio. Y lo voy a pasar. No hagas porque eso es... ¿Es traición? ¿Qué? Yo conozco a tu esposa. Es simple. Vamos a jugar fuerte. ¿Qué dice? Vamos a jugar fuerte. Yo conozco a tu esposa. Hay unas cosas que uno dice en un estado... I know your wife. Aparte hay cosas que uno dice en un estado catatónico. ¿Doy play? No. Che, no se puede decir nada. Es verdad. Tiene alguna última función del pavo. Lo voy a contar. Lo voy a contar sin poner el audio. Duca me escribe triste, entre triste, enojado y empastillado en la clínica me pone, es triste un poco, ¿eh? Por lo único que yo no volvía a Independiente es porque le había jurado a mi mamá que mientras ella estuviese viva, yo no iba a volver. Mi vieja se fue. Ahora que se agarren. ¡Opa! Eso es verdad. Lo que dice Flavio, ¿verdad? Pero era en un momento de furia peleando contra la bacteria. Entonces vos te agarrás de lo que más querés para que el ejército tuyo se sostenga en la batalla. Yo lo que digo, yo creo en la juventud. Yo estoy muerto. Mi generación está muerta. Pero yo creo en la juventud. Por eso cuando hago el programa con él, pienso en los pibes y en las pibas. ¿Qué edad tenés, ustedes, Duca? 62. ¿Ustedes? No, Duca, te estás siguiendo muy joven. Es que tenemos que abandonar el barco. Para que el barco la vea, lo tenemos que abandonar. No, yo le digo, Duca, viene Milei, muchacho. La generación tiene que venir de la mano con la tradición. Viene Milei. Los cabos, viejo. El funcionamiento es tremendo. Dentro de un mes y medio asume Milei. La juventud o nos salva o sabe qué. Pero... Duca, última pregunta porque todo el mundo la pregunta. Sí, sí, sí. Universo Fontevecchia y... La nota a la que hablamos en el corte. En la nota con la que estuviste, no Universo Fontevecchia, el día que fuiste a Perfil a dar la nota, él estaba escuchándote, oyendo tus historias de cowboy. Pero él tenía 2 años. Y no. 22, 23, ¿cuántos años tenés, cirujano? Parece más joven. ¿Qué, vos me querés decir que vos cogés? Ya no. Ah. Pero lo hice, porque estoy esperando un hijo. ¿Estás esperando un hijo? Felicitaciones, eso es lo mejor, eso para todo. Eso es lo mejor, lo único mejor de la vida. Sí. ¿Te viste con Fontevecchia esa vez? ¿Conversaste con él? Me llevaron a una oficina cuando terminamos la nota, en Perfil, que se llamaba... ¿En qué año fue, perdón? 2007, 2000. Ah, o sea, el arrepentido. Época del... Dos títulos tuvo. Que estabas corrido vos. Estaba muerto, boludo, estaba exiliado. Se llama, la nota la titularon El arrepentido del fútbol y el otro título era Grondona es el genio del mal.
había dicho yo para vos que decís que le... Pero es el genio, ¿viste? Sí, el mal, claro. Sí, boludo, el elogio estaba... Fluky, genio del mal. Era fuerte para esa época. Me llevan a una oficina cuando termina la nota y me está Fontevecchia. Ya no vamos, Jase, perdón. Y estaba Fontevecchia y me dice, pibe, no sé quién sos vos, pero te dedicamos, te hicimos una nota de 7 carillas. El único que el diario Perfil le dedicó 7 carillas una sola vez en la vida fue a Domingo Cavallo. Y yo por dentro pensé, ¿qué carajo me importa? Le di la mano a Fontevecchia y me mandé a mudar si era un hombre muerto. ¿Vos pensás que en ese momento que estabas ya preocupado por la despedida, pasaron 18 años y seguiste viviendo, ¿eh? Podés llegar a los 80 tranquilamente. Obvio, pero no hay, ¿sabes lo que pasa? Cuando vos sentís que el líder interno está muerto, ya sos otra persona. En esa redacción no. Se le reclamaba al equipo que a la sección el deporte que nunca aportamos nada a tapa y fuiste nuestra primera gran tapa. ¿Entendés? Salvaste el primer arrepentido del fútbol. El primer arrepentido, título de mierda. Mala leche, ¿no? Mala leche. ¿Te sacaron de contexto ahí? Todo. No, adentro no. En el título sí, porque yo no me arrepiento de nada, todo lo contrario. Bueno, pero hay que generar impacto. El clickbait anterior. Tampoco te vuelvo a estar loco. El clickbait de la gráfica. Sí. La pasé bien, ¿eh? La espectacular, estuvo espectacular. ¿La pasaste bien? Acá, yo quiero laburar acá. Pergolini, yo quiero laburar acá gratis. Flavio, ¿la pasaste bien? Pergolini, yo quiero laburar acá no gratis. Dile, pasarle la tarifa. Y para contratar a Duca, hablame. No, la pasamos bárbaro. Este es el mejor programa. O sea, primero porque lo admiro al perro, te admiro a vos, Luquita. El cirujano lo empecé a escuchar de ahora de hace poquito y me parece un tipo extraordinario. Y aparte, ustedes, te lo digo, no tengo ningún compromiso, como nos conocemos poco. Creo que son un liderazgo que si en el tiempo se imponen, las cosas van a ser más divertidas, se van a poder hablar, se van a poder decir. Y para mí, la docencia que ustedes tienen que hacer con los pibes, las pibas, es muy importante desde el conocimiento. Todos tienen conocimiento. Gracias, Duca. Gracias, Flavio. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Hicimos un gran programa hoy. Nos vemos mañana. Me voy a comer.